vaya a escuela, Regina. Ay, como que alguno estuvo molestando a los dos. Pues sí, vamos a ver qué era. Ay. Ay, ay, es azul. Era una piedrita. ¿Cómo apareció anoche aquí en la cama, Y es que azul, anoche tenía mucho, mucho miedo. Es que estaban tronando cohetes. ¿Seguro que era el azul y no tú? Sí, ¿por? Porque a veces cuando hay rayos o eso, te asustas y tú vas y subes al azul en la cama y termina ahí en la cama amaneciendo. Así que... ¡comenzamos! RafaYRegina.com. Rafita, como que no da muchas ganas de levantarse la cama. Mira, ni azul puede. Mira, le hago así para que se levante y ay, se vuelva a acostar. Así que si tiene mucho, como mucho flojero como nosotros, pues síganos viendo y quédense acostados y viéndonos en el programa. Sí, es cierto, ni se levanten. Azul tampoco puede. Ve nomás. Y también en lo que usted... Y no se levanten, síganos viendo. Ay, qué azul. ¿Sabían que nosotros no solo hacemos estos videos? También somos actores, hemos aparecido en comerciales, hemos hecho cortometrajes, hemos hecho muchas cosas. Y entonces también algún día... También fuimos modelos una vez, ¿verdad, Rafita? Sí, se acuerda muy bien. Y gracias, el primer corto que hicimos, que me acuerdo muy bien, lo dirigió mi papá. Se trataba de un corto que él escribió sobre un trauma que tuvo desde chiquito. O sea, que le decían bullying. Entonces el maestro en el corto le jalaba las greñas. Entonces mi papá decidió hacer ese corto. Entonces mi hermano salió como interpretando. Hazte cuenta, mi papá se llama Rafael, mi hermano se llama Rafael. Así que Rafael salió interpretando a Rafael. Chido, ¿no? Pues sí, qué bonita. Y sí sé bien que ganamos este premio por el corto de Paleta Amarga, que lo dirigió mi papá, lo escribió mi papá, lo vivió mi papá. ¿Y fuiste nominado a qué? Nominado, no ganado, Nominado a Mejor Actor Niño. ¿Y qué sentiste cuando te nominaron? No, ni me di cuenta. Pero, así que si quieren ver el cortometraje... ¡Corre video! ¿Están ricas tus paletas? Mañana quiero más de estas.
Pobrecito de ti que nos acuses con el director, ¿eh? ¿Sabes lo que le pasó a Rubén? Cuando nos acosó con el director, lo metimos a la taza del baño. Quiero más paletas para mañana, ¿entendiste? A ver, ¿qué está pasando aquí? A ver, levántate y recoge ese tiradero. Sí, sí, señor director. A ver, Juanito, ¿qué está pasando? Pedro y los demás me golpearon y se llevaron mis paletas. Ah, sí. Me pegó. ¿Te pegó? Eso no está bien, ¿eh? Eso se llama bullying. Y en esta escuela no está permitido. ¿Ves? Mira, fíjate. Fíjate en los carteles. Órale, vais a su salón. ¡Córrele! ¿Te sientes bien? Sí. Eso es. Mira, este tipo de abusos no debe repetirse en esta escuela. Sí. Quiero que este lugar sea un lugar de paz, de respeto, de armonía. ¿Te sientes bien? Eso es, qué bueno. Oye, ¿por qué traes tantas paletas, eh? ¿Te gustan mucho? No, las estoy vendiendo. ¿Las estás vendiendo? ¿Y a quién le pediste permiso, eh? A nadie. A nadie. El único lugar donde... Dame los ojos. El único lugar donde se puede vender en esta escuela es en la tiendita de la escuela, ¿eh? Ahora resulta que un baboso como tú me va a quitar las ganancias de la escuela. A ver, el dinero. El dinero también. Me voy a quedar con esto, ¿eh? Para que aprendas. No para con el cheque. No, no, síguele, síguele, síguele. Ya en el pizarrón. A ver si así aprendes. Thank you.
Regina. Regina, ¿te gustó el corto? Pues a mí, claro que me gustó. Pues Rajita actuó y yo también. ¿Sabían que ese cortometraje dura 7 minutos y nos tardamos como 4 meses en hacerlo? ¿Ustedes solo ven 4 minutos? Haz de cuenta, 4 meses lo reducimos a 7 minutos. Imagínense todo el tiempo que tarda. Ya veo por qué las películas se tardan un año en hacerlas o dos, ¿verdad? Regina, casi 2 años o más. Y no fueron 4 meses, fueron más. Demasiado lo que encontramos: la escuela, el permiso, el buleador, el director jalagreñas, las paletas, mi papá de chiquito, ese ya lo teníamos. En lo que encontramos todo y grabábamos todo y lo editábamos todo y pues mi papá pensó la idea, tardamos como 6 meses. Pues sí, ay, el azul, mira, quieres decir una opinión y pues no puede, mira, sigue igual. Y pues... Regina, ¿te acuerdas de cuando nos invitaron a hacer las voces de narración del guardián? Sí, era nuestra primera vez haciendo esa cosa, ¿cómo se llamaba, Rafita? Voce en off. Que fue nuestra primera vez, ¿verdad? Sí, repetíamos como 3 veces cada cosita, pues, para que saliera con la entonación, el ritmo y la... Hasta nos lo aprendimos de memoria, ¿verdad? El guardián es un sistema patentado de llenado y sellado. Y también, y luego que iba el ¿sabías que también el guardián sirve para que los pajaritos tomen agua? Así que se arrimen y tomen agua. Yo pensé que tomaban agua del garrafón. ¿Cómo van a tomar agua del garrafón? No sé, y también, y es muy útil para apagar incendios. Se pueden llevar en helicópteros y también sirve como un hidrante. Y entonces ahí los brigadistas ahí le apagan el fuego y ahí le hacen a loco con 1000 litros. Es que puede caber hasta 1000 litros, pues esa es su máxima capacidad. Espérate. ¿Qué? ¿Lo querías despertar o qué? No. Regina, ¿quieres ver el video? Rafita, ¿por qué cada vez que me hablas tienes que decir mi nombre? Así que, ¡corre video! La temporada de incendios está próxima a llegar. Nuestro principal pulmón de la zona metropolitana de Guadalajara se encuentra en peligro. En el 2017, Jalisco registró su peor año en incendios forestales en 2 décadas. Perdió 171 mil hectáreas, el primer lugar nacional. La mayoría de los incendios son provocados por los descuidos humanos. Según la SEMADET, Zapopan es uno de los municipios más afectados por la temporada de incendios forestales. No todo está perdido. Tenemos una nueva ayuda muy efectiva, el Guardián. El Guardián es un sistema económico de recolección de agua de lluvia de 1.20 por 2 metros. Con capacidad de 1000 litros, su sistema patentado de llenado y sellado impide que el agua se evapore. Su vida útil es de más de 6 años. En el bosque de la primavera, la precipitación anual promedio es de 1000 litros por metro cuadrado, sin contar chubascos atípicos. La estrategia consiste en ubicar el sistema El Guardián en las partes altas de cerros y colinas. Durante los meses de mayo y junio, de esta manera se captará el agua suficiente del temporal de lluvias. ¿Cómo funciona el guardián? El guardián será utilizado por los bomberos y brigadistas como un hidrante que, debido a su ubicación en zonas altas, generará una presión suficiente de agua para apagar incendios con una cobertura de hasta 600 metros cuadrados. La diferencia de usar el guardián contra métodos de bombeo o aéreos tradicionales es el costo. Acarreo en aeronaves es de 25 pesos por litro. Red de bombeo de 17 a 20 pesos por litro. El guardián menos de 1 peso por litro. 2500% más económico. ¿Cómo?
¿Más barato? El guardián se puede utilizar como tanque de agua, precargado aerotransportado por helicóptero, de manera que brinda a bomberos y brigadistas el agua necesaria. Además, el guardián también puede fabricarse en una membrana aislante contra fuego. Si un bombero se ve acorralado en un incendio forestal, se puede resguardar en su interior, convirtiendo al guardián en una cápsula de vida. Cuidemos a nuestro bosque de la primavera. El guardián está próximo a llegar. Zapopan, ciudad de los niños. Rafita, ¿qué vamos a hacer cuando vayamos a otros países? Como ejemplo, Estados Unidos. ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos con los amigos de English House. Regina, esas clases de inglés están pero súper padres. Te ponen las clases al horario que a ti se te acomode, entre semana, clases particulares, clases los fines de semana. ¿Y sabes cuánto dura una clase? ¿Cuánto? Como 3 horas. Y créeme, no te vas a arrepentir, de verdad, los maestros son súper amables. La directora Maema, súper amable. Y para que veas cómo está la escuela y qué tan padre está, te dan una clase de prueba para ver si te metes. Y lo más seguro es que sí. De verdad. Y ahí está todo bien explicado. Está súper todo clarito. Y cuando vas a entrar te hacen un examen para ver qué nivel de inglés tienes. Por ejemplo, tú sacas, 40 de 80, te meten en nivel 3. Y ese nivel de tu inglés no te meten en el inglés más bajo. Te meten a nivel de tu inglés para que tú sepas lo que tienes que saber. Así que ya vámonos a English House, Regina, vámonos, córrele, que ya se nos está haciendo tarde. No tenemos escuela, pero sí eso, ¿verdad? Sí. Pues, está mejor que la escuela. Bueno, así que... A veces o siempre. Bueno, así, ya vámonos. Hola, amigos, vamos a hablar de esta cosita. ¿Y qué es? Pues chile. ¿Pero qué es? ¿Un cereal o qué es? ¿El chile qué es? Es una fruta. ¿Fruta? ¿Aunque ¿sí? pique? ¿Sí? ¿Quién te dijo? Mi maestra de un huerto. Órale. ¿Sí? Oye, ¿cuántas variedades hay en México de chile? Más de 100. ¿Tantas? ¿Sí? Sí. Oye, ¿qué acaba de pasar con lo de la DO? ¿Qué es la DO, no sabes? La denominación de origen. ¡Ah, sí! ¿Qué fue lo que pasó? Pues, no lo sé qué pasó. Oh, ¿te platicó? Sí. ¿Sí? La denominación de origen, ajá, es lo que pasó como con el tequila. Ajá. Nada más una región puede sembrar y decir que es tequila. Entonces pueden sembrar así los agaves. Y hay una región en los altos de Jalisco que se llama Yahualica. En esa región es una tierra semidesértica que tiene muchos minerales y hierro. Y entonces el chile, por eso, tiene un color y un sabor especial. Y entonces estaba teniendo mucha competencia con chiles que llegan de la India, de otros países como de Perú, y de hasta de Japón y de la India. Y entonces, pues estaban una gran competencia con los chiles de aquí, porque aquí nada más se siembra una vez al año. Ah, no sabía. Y allá pueden hacerlo 2 veces. Entonces, pues llega el chile más barato. Pero ¿qué creen? La gente ya sabe y dice, no, ese chile no pica. Sí, pero en unos lugares que lo venden no les dicen, entonces es mucho más barato. Y con la denominación de origen lo van a proteger y van a proteger esa región y sí que no. Y además costó muchos años, mucho tiempo, porque ya estaba registrada la marca de una salsa así como de estas, ya tenía el nombre de Yahualica. Entonces, les costó mucho trabajo, pero apenas hoy lo declararon, ahora sí, por medio de la propiedad industrial, que esa región de Los Altos va a tener la denominación de origen. Ah. Oye, ¿y tú crees que es malo comer chile? No. ¿Sí es bueno? Sí. ¿Comer chile? ¿Sí? ¿Qué sabes? Pues que ayuda a combatir el cáncer y que ayuda. Las enfermedades, ¿sí? ¿Y qué crees? Hay unos parches de chile, ¿sabías? No. ¿Y para qué? Para los dolores musculares. Todo el chile. Y dice capsaicina, nada más que lo van a ver. Oye, ¿y cuál es el chilito que el de árbol que se siembra por allá? Este chiquito, ¿verdad? Creo que es este. Ese es el que se siembra más por allá, ¿verdad? ¿No? ¿Sí? Pero, bueno, oye, ¿tú sabes cuántos
kilos comemos de chile al año los mexicanos en promedio? Como 20, ¿no? Sí, ¿verdad? ¿Sí? ¿A ti te gusta el chile? Nunca he comido de este. Ah, es que no te has dado cuenta, pero en las salsitas lleva a lo mejor uno y muchos jitomates. ¿Sí? Oye, ¿y tú sabes que cuál es el chile más bravo que hay en nuestro país? Conoces uno, ¿verdad? Y lo probaste. ¿En dónde fuiste? ¿El habanero de dónde es? Ah, ¿en Mérida? Sí. Ah. ¿Lo probaste? No. Es picosísimo, ¿verdad? Pero tampoco ese es el más bravo, ¿sí? Hay uno más bravo que viene de Estados Unidos, ¿sí? Y entonces entre que la India y ahí... ¿Y cómo se llama el chile? ¿Llega por Estados Unidos? Ay, no lo sé. No sé, ¿no es el chile fantasma? No sabía. El que dice que es cremosito y quién sabe qué y que pica. Y pica mucho, ¿lo has visto por no ahí? No sé, dicen que pica dos veces más que el habanero. Uh-huh. Bueno, entonces... Bueno. Pero ¿sabes qué? Oye, una cosa, la gente cree que para la digestión no debes comer chile y eso no es cierto. ¿Sí? No es, ese no es el problema. El problema tiene que ver más con las emociones. La gente que padece de la digestión, ahí tienen como un radar y entonces todas las emociones ahí las captan. Y por eso, pero no es porque coman chile o porque coman mucho café. Ah. Bueno, para otro día pues me vuelves a invitar y hablamos algo de estas cosas, ¿eh? Ya te guay, no sabía tanta cosa del chile. Pues sigan comiendo chile, ¿verdad? A saludar unas personitas muy especiales, ¿verdad, Rafita? Aquí está el papelito. Las personas son Adriana, Lisbeth, Diego, Mario y Camila. Un gran saludote y un abrazo. Así que, si ustedes también quieren que los saluden, pues... Mándenos un mensaje por inbox y de preferencia también mándenos un video. Entonces, por ejemplo, diciendo, hola Rafa y Regina, pero que sea cortito y que venga algo que ustedes hacen, no sé. Como el que nos mandaron... cuando fuimos al nacimiento, ¿se acuerdan que muchos de ustedes nos mandaron videos? Sí, así quiero que nos los manden así, para que quede padre, para que vean quiénes son, quién nos manda saludos, quién nos manda saludos la cucaracha del drenajo. Azul ya se durmió. Ay, pero ella ya no carbura hasta el martes. Ay, sí, cierto. Hay que quedarnos dormidos todo el fin de semana. ¿Nos están olvidando que estamos regalando un rígolo? Ya saben cómo participar, ¿verdad? Más les vale. Les repetimos otra vez. Es darle like, dejar un comentario en Facebook y en YouTube y seguirnos en todas las redes sociales y dejar un comentario. Ya estarán participando por el peluche rígolo que es súper padre y huele a bebé. Haz de cuenta que es el que ustedes quieran. Ustedes van a Rígolo y ustedes eligen el que ustedes quieran. Nosotros lo regalamos a ustedes. Así que... hora de dormir. Todo hasta el martes como el azul. Pero informó para usted, Rafita, se oí. Regina, se oí azul. Países y tendremos que hablar inglés, como ejemplo en Estados Unidos o otro lado. Pues vamos con nuestros amigos de English House